Tampoco hay que exagerar, me parece a mí. Ay, hijo, no te entiendo. Carmela, ven, Carmela. Vaya mano, ni que uno fuera tonto. Y tengamos lo que tengamos. No me gustaría vivir en esta pocilga, Ben. Si por lo menos tuviera una ventana, sería diferente. ¿Para qué quieres una ventana? Ben, a mí me gusta tener un poco de vistas. Ayuda a pasar el rato. ¡Gracita, Carmela! ¿Qué? ¡Esa teta que se te va a salir! No, si ya te he dicho que me voy a quedar hambrada. Lo que quiero decir es que llegamos a un sitio por la noche. Entramos en una habitación que no hemos visto antes. Dormimos todo el día. Hacemos lo que tenemos que hacer y después nos vamos otra vez por la noche. No sé, pero a mí me gusta ver el panorama y con este trabajo nunca se puede. Queremos honrar, agasajar y entretener a las tropas victoriosas del glorioso Ejército Nacional de Liberación. Nacional de Liberación. Punto. Perdonen yo. Joder. Vamos. ¿Qué es? Un sobre. ¿Tiene algo escrito? No. ¿Por qué me viste, Carmela? ¿Por qué tuviste que hacerlo, di? ¿Qué más te daba a ti la bandera, ni la canción, ni la función entera? Ni los unos, ni los otros, ni esta maldita guerra. Ya me dirás que vendo. No, si tú no tienes la culpa, ya lo sé. ¿La culpa de qué? De nada, Carmela, de nada, ya está.